supongamos que de todos los datos de la parte anterior de las encuestas que emitió los datos, hay apartados diferentes, ¿no? Hay una pregunta que me pregunta la edad, otra el sexo, el peso, que si cuatro veces como al día, o diferentes variables son seleccionadas para las respuestas, ¿no? Ahora bien, vámonos a enfocarnos, ¿qué les parece en una sola pregunta o una sola pues, respuesta, ¿no? No en un solo elemento, me refiero a una sola columna de datos, ¿ok? Que en este caso va a ser las edades de los alumnos en cuestión. Son 10 alumnos a los que me apliqué en la encuesta y las respuestas fueron las siguientes, ¿no? ¿Qué les parece? 22. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, me pasé por unos cuantos, porque voy a borrarlos. Ahí está, ¿no? Ya los borré. Esas fueron las edades de mis alumnos que me fueron dando conforme la encuesta, ¿no? El alumno A, 22, el alumno B, 21, 23, 20, y así sucesivamente mis 10 alumnos, ¿no? De la A a la J. Puedo acomodar así mis datos o también los voy a empezar a acomodar de esta forma, ¿no? Pueden estar así, recuerden que también se pueden entregar así, voy a hacerlos un poquito más grandes porque me cuesta algo de trabajo. Ahí está, ¿no? Entonces, no importa cómo me den los datos de edades, me los pueden dar regularmente así o así, les comento, o así o en la columna como vienen todos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, no sé, de aquí así, voy a obtenerlos y el primer paso que voy a hacer para comenzar, aquí voy a ponerle acá arriba y por acá voy a poner lo que es la así cabe. Apenitas, ¿no? Bueno, eso me lo voy a guardar, no ando jugando. Medio de tendencia central, ¿no? Entonces, antes de empezar con esto, pues se me va a dar ciertos datos, ¿no? En este caso son las edades de mis alumnos. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Voy a agarrar y voy a acomodarlos de menor a mayor. ¿Ok? Como lo es este caso. ¿Cuál es el más chico? El 20. Voy a hacer los estos más pequeñitos. El 20, luego sigue el 21. 21, 21. Hay dos 21, luego 22. ¿Cuántos 22 hay? 22, 22 y 22. Hay 3 22, si no me equivoco, ¿verdad? 1, 2 y 3. Luego 23, hay 1, hay 2 y un 24. Lo voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta un número más, ¿no? ¿Cuál se me está escapando? El 24, son 2. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces mis datos los acomodé.
de menor a mayor. Ahora bien, vamos a conocer una variable o una letra que va a ser la letra N. Voy a ponerle aquí letra N minúscula. La N minúscula es igual al número de datos. ¿Sí? La N es igual al número de datos. Por lo tanto, aquí la N equivale a ¿cuánto? N es igual a 10. ¿Sí? N es igual a 10. Ahora bien, hasta ahí va lo primero que conocemos, ¿no? Acomodar de menor a mayor y N es igual a 10. Ahora sí, vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central, que varios ya las hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo que es la media. Media, mediana y moda. ¿Okay? Ahora bien, la media, también conocida como media aritmética o promedio. ¿Okay? Esta regularmente se expresa con la letra X y una barra encima, mejor conocida como X barra. Cuando yo pongo una X barra, quiere decir que me estoy refiriendo a la media, o media aritmética o promedio, ¿no? Cualquiera de las tres es lo mismo, o la cuatro, incluyendo la simbología del X barra, ¿no? Cuando yo pongo cualquiera de esos cuatro es lo mismo. Y la fórmula me dice lo siguiente. Es una fórmula, parecerá compleja, pero no lo es. ¿Sí? La fórmula dice que es sigma de XI sobre N. ¿Ok? Ahí está. Ahora le chanza. Ahí está. Entonces, lo único que conozco de aquí es la letra N, ¿no? Ahora, ¿qué es XI? ¿Qué es el sigma? Cada vez que hagamos este símbolo, el sigma se refiere a sumatoria. ¿Ok? ¿Qué es la sumatoria? Vamos a sumar todos nuestros datos. ¿Ok? En este caso, la I se refiere a la ubicación de mis números acomodados. En este caso es la ubicación 1 o lugar 1. Lugar 2, lugar 3 y así sucesivamente hasta llegar al lugar 10. ¿Por qué hasta el lugar 10? Porque en este caso, en este ejemplo, únicamente son 10. ¿Ok? 10 datos. Ahora sí, ¿qué más sigue? Media aritmética, promedio, y aquí tengo esto, que es la I. Por lo tanto, la I es el lugar, y entonces, el dato que está aquí, 20, es el dato X1, o sea, el dato X que está en el lugar 1. El 21 es el de X2. Y así sucesivamente hasta llegar al X10. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer para sacar el promedio es sumar todos mis XI, o sea, X1, X2, X3, X4, hasta el X10, o sea, todos mis datos, y dividirlo entre el número de datos. Es decir, lo siguiente. ¿Ok?
la sumatoria de todos los datos sería 20 más 21, no 21, 22, no 22, 29, 23, no 24, no 24. Ahí está, y lo seguiré entre n, n es igual a 10. Digamos que la parte más difícil de aquí sería sumar todos mis datos. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto les da la sumatoria de todos esos datos? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? A ver si hay por acá. 222, dicen por ahí. 222, ¿será verdad? ¿Será mentira? A ver, 222. Ok. Creo en su palabra, chicos. 222, apenas lo estaba sumando. Ok. Entre, ¿cuánto? 10. 222 entre 10 es igual a 22.2. ¿Ok? Entonces, bueno, este 22.2 lo pongo aquí, voy a poner el mismo color. Que este, si lo redondeamos, es igual a 22, ¿no? Que originalmente estos, el correcto sería este, porque es el más exacto, ¿no? El 22.2, ese promedio se cuenta. Pero regularmente los promedios se redondean. Aquí el punto 2 hace que se redondee hacia abajo y me queda como 22. Si fuera punto 5, punto 6 o algo así, se redondearía a 23. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 22.2 y 22 son la respuesta correcta, ¿no? Si me ponen los dos, está bien. Si me ponen el 22 nada más, no está bien. Si me ponen el 22.2, sí está bien, ¿ok? El 22.2 tiene que estar de ley, sí o sí. Y al 22 es opcional si lo acompañan o no, ¿ok? Únicamente es para que vean que el 22 ya redondeado va a ser muy parecido a los valores de la mediana y la moda, ¿ok? Entonces la media viene siendo esto. Primera media de tendencia central, ¿ok? Ahora la segunda. La segunda es ni más ni menos que la mediana. Mediana, la mediana juega con los valores, o más bien con la ubicación de los números, es decir, la i, ¿ok? Imagínense que estos son ustedes 10 alumnos, que obviamente son más, ¿no? Pero imagínense que son nada más 10 y están aquí, ¿no? Así me los entregan a mí revueltos y yo les digo, siéntense por número de lista, ¿ok? Bueno, más bien por edades. El de 20 se va a sentar en el pupitre 1, el pupitre 2, el de 21 y así sucesivamente. Es decir, el pupitre 1, el pupitre 2 y el mesa banco 3, esos pupitres o mesa bancos van a estar siempre ahí, siempre van a ser los mismos lugares, ¿ok? Siempre. En cambio, las personas que se van a estar sentando ahí van a tener edades diferentes, a veces 20, a veces 22, a veces 21. A lo que voy es que a veces lo que más va a variar van a ser los valores de X, que en este caso es 20, 21, etcétera. Pero los valores aquí en Y son los de la ubicación, y la mediana juega con los valores de i, ¿ok? Entonces, la mediana tiene dos fórmulas, tiene dos vertientes. Vamos a ver la primera y la segunda. Vamos a ponerles aquí esta, y de color rojo la otra. Entonces, la mediana tiene una fórmula para los números par, ¿ok? Los números par, y tiene otra para los números impar. ¿Pero impar qué? Es cuando la n es par
o cuando n es impar. Es decir, aquí la n vale 10 y el 10 es un número par. Si la n valiera 11, valiera 9, 13 o un número impar, pues sería impar. Entonces, aquí es 10, vamos a utilizar la fórmula para el par. Entonces voy a ponerme aquí color azul. La fórmula para el par es ni más ni menos que... n entre 2 es igual a i. Y en la impar sería... Esas son las fórmulas. Pero la media es justamente el valor que está en medio. Mis datos son estos, me los voy a traer para acá. Esos son mis datos, ¿no? Esos los puedo hacer un poco más grandes. Ahí está. Ahí están mis valores, ¿no? Que son mis valores iniciales ya acomodados, ¿ok? De menor a mayor es más fácil trabajarlos. Entonces, ya que están aquí acomodados... 2021, ok, como este n es igual a 10, 10 es par. Esta fórmula me va a decir, la mediana es el número que se encuentra justamente en medio de todos los números, ok. Es, por ejemplo, si yo les digo, véanse sus manos, viendo ustedes hacia las palmas de sus manos, no al revés, vienen hacia las palmas. Si ustedes tienen las palmas viendo, ustedes tienen 10 dedos, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿cuáles son o cuáles son los dedos que están justamente en medio? Les quedan los meñiques, ¿no? ¿Por qué? Porque el número es par, entonces no hay exactamente un número, un dedo en medio. Si ustedes se quiten un dedo, el que quieran, el pulgar o el que sea, ya van a tener 9 dedos, y con 9 dedos sí va a haber un dedo que esté justamente en medio. ¿Me explico? En este caso, supongamos que esta es la mano, ¿ok? Y los meñiques serían estos de aquí, ¿ok? El par sería n entre 2 igual a i. Entonces, aquí es y es entre 2 es igual a 5. Y es entre 2 es igual a 5. Y 5 es igual a i. Entonces, yo voy a buscar el lugar número 5 de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Ok? Voy a decir que el valor que yo busco es el... Bueno, no, hasta ahí. Vamos a meterle más para volver. Voy a contar 5 de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Este es 1 y acá. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de un lado y 5 del otro. Resulta ser que es el mismo número que está aquí y allá. Entonces, la mediana es 22. ¿Qué me tienen? ¿Me ofrece 2? 22, ok, ahí está. Ahora bien, esa es la mediana. Si el número fuera impar sería más fácil. Por ejemplo, imaginen que aquí en vez de ser 10 son 11, tenemos un número más, el 25, y ahí me cambia todo, bueno, casi todo. Ahí está. Aquí serían 11 y el 11 es un número impar. Entonces agarro esta fórmula de aquí, ¿ok? La del impar. Entonces la del impar sería
11, bueno, 11 más 1, porque n es igual a 11, 11 más 1, entre 2. Once más uno es igual a 12, entre 2, 12 entre 2 es igual a 6. Entonces aquí mi i es igual a 6. La ventaja de los impares es que me va a dar un único valor. Cuando es par, me va a dar los valores en medio y tengo que seleccionar los dos o un por medio de ambos. ¿Ok? En este caso era 22 y 22, me quedo con el 22. En este caso en el impar va a haber únicamente un solo punto, perdón, un solo dato. Ahora, entonces, y es igual a 6. Y miren, 6 de izquierda a derecha y viceversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí existe solamente una mediana y es 22. ¿Okay? Entonces, eso pasaría si fueran 11 datos, pero hay que recordar que no son 11 datos, son 10. Profe, una pregunta. Ajá. Así como nos acaba de decir, cuando fuera par y le salieron los dos números iguales, 22 y 22, y si le salieron 22 y 23. Sería medio. Sacar un promedio, ajá, que sería 22 más 23 entre 2. Ahorita voy a poner eso, ¿ok? Ahí está. Ahí está, ¿no? En medio me daría un 22 y un 23, la media sería igual a 22 más 23 entre 2. Si aquí fuera, en vez de 23, fuera, ¿qué les gusta? Un 24. Un 24, me cambia la ecuación. 22 más 24 es 46. 46 entre 2. 23, y la media sería 23, ¿no? Esto cuando son dos diferentes, nada más se suman y se dividen entre dos, y ahí está la media, perdón, la mediana, ¿ok? Si es el mismo, o nada más hay uno, pues más fácil, ¿ok? Si les quedó más claro con eso, chicos, pues aquí tenemos que es cuál, aquí es 22. Ahí está. Y por último, la mora es el más fácil. Agarro mis datos y la mora, ¿cuál es? La mora es ni más ni menos que el dato que más veces se repite. ¿Ok? Y aquí el dato que más veces se repite, ¿cuál es? El 22, que se repite 3 veces. Por lo tanto, la mora es igual a 22 también. Y si se dan cuenta, la media, mediana y mora regularmente están muy cercanos los valores. 22.2 o 22, 22 y 22, ¿no? O a veces puede que sea 22.2, 23, 22.9, ¿no? Siempre los valores van a estar muy, muy cercanos unos de otros, ¿ok? Casi oscilando en lo mismo. Pregunto, ¿dudas con esto? Media, mediana y mora, está fácil, ¿no? Ahora, que si aquí hubiera
otro 23, por ejemplo, hubiera 3.22 y 3.23. Entonces la moda sería 22 y 23. Esa sería la moda, 22 y 23. Y en esos casos se llama trimodal. Si fueran tres modas, que también se puede, sería trimodal. Si es una sola moda, pues únicamente moda, ¿no? Y ahí está. Pero pues en este caso sabemos que ni es bimodal o trimodal, sino del 22, ¿no? Jenny, ¿para qué lo corrijo? Si ya queda, pues, aquí claro lo que se hizo, ¿no? Pregunto, ¿alguien tiene dudas o comentarios con el procedimiento que hicimos ahorita? ¿Todo bien? ¿Qué dice por acá el público? Te mando medidas de tendencia central, medio, mediano y moda, súper fácil, ¿no? Sacar el promedio, sacar el dato del medio y el dato que más se repite, no se diga más. Ahora sí, vámonos aquí a lo que es la pequeña pero gran tabla de distribución de frecuencias. Permítanme, ahí está. Tabla de distribución de frecuencias. Ahí está, ¿no? Alguien que me diga qué entiende por tabla de distribución de frecuencias o algo por el estilo, alguien que sepa qué es o que se acuerde. Pero empezando por lo básico, ¿qué significan esas palabras? Tabla de distribución de frecuencias, ¿qué es? ¿A qué se refiere con eso? Vamos. Dígame. Vamos a silenciar lo que escuchamos en la tele, ¿no? Usted. ¿Alguien que sí tenga una opinión? Profe, bueno, es una opinión nada más. Sí, distribución sería como lo de los números, cierta cantidad de personas o cierta cantidad de edades entre una cantidad. Ok, Alcántara, vamos a empezar más o menos por ahí va. Pero usted, sí, ¿qué tiene? Ajá, dígame, ¿qué tiene por frecuencias? ¿O qué es frecuencia? Frecuencia es como el número más repetido, la cantidad más repetida, la respuesta más repetida. Por ahí va, voy a tener el asunto. Alcántara Piña, ¿verdad? Sí. Okay. Alguien que tenga un poco más certero, pero por ahí va. Yo, profe, tirado. A ver, tirado. Es una... tabla de datos estadísticos. Ajá. ¿Y qué más? Un poquito más. Eso sí, pues es una tabla, ¿no? Eso está claro, es una tabla, pero... Ordenación de datos estadísticos. Ok. Para usted, tirado, ¿qué entiende por la palabra frecuencia? ¿Qué le viene a la mente con la palabra frecuencia, frecuencias? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, usted, ¿con qué frecuencia consume pizza? ¿Con qué frecuencia va a la escuela? ¿Con qué frecuencia hace esto? Cuando le pregunto o le hablo de eso, ¿qué se refiere? ¿Cuántas veces hago el mismo procedimiento, no? Ya sea comer pizza, ya sea en la escuela. Entonces, una frecuencia es las veces que se repite algo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, aquí vamos a hacer una tabla, como usted dice, con datos estadísticos, pero acomodados o distribuidos, depende sus frecuencias, o sea, el número de veces que se repita. Ok, entonces ahí tiraron también su punto porque se animó ahí a decir que hay una tabla, ¿no? Pues fácil, pero lo logró. Ahí está. Dice tabla, entonces vamos a empezar por lo básico, ¿no? Dibujando una tabla. Una tabla de datos. Ok. Esta tabla tiene un formato especial, ¿no? La tabla de datos anterior, la común y corriente, esa la pueden acomodar como ustedes quieran y como ustedes acomoden, ¿no? Como ustedes les haga más fácil. Pero la tabla de distribución de frecuencias tiene un formato ya predeterminado, ¿no? Que es el siguiente. Vamos a ponerle aquí.
¿Qué sigo? ¿Qué sigo, eh? También estoy hipnotizado por las líneas, a ver. Y ahí, después ya como quede, ¿no? Como que tampoco se ve tan mal. Ahí está, ¿no? Todo el mismo tamaño, al parecer. Entonces, voy a poner aquí... Oye, me estoy emocionando. Eso es de mis temas favoritos. Ahí está, ¿no? Claramente es una tabla donde en la parte de arriba voy a poner aquí. Datos. Luego. Voy a ponerles aquí qué significa cada una de esas, ¿no? La FA, voy a ponerle FA, FA, ahí, FA entre N y la file, ahí está, ¿no? Tenemos que, vamos a poner este color. La FA se refiere a la frecuencia absoluta. No puede quedar mejor, ¿eh? Sí. Frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia relativa. Relativa. Y por último, la frecuencia acumulada. Sí, pues. Pedimos ajustes, ¿no? Ahí está, no se diga más. ¿Y en qué consiste cada una de estas? Consiste, no, en eso no. Es como que muy así, pero no se ve. Ahora, más pequeño. Ahí está. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite el mismo dato. Frecuencia relativa. O sea, N, número de datos en total, ¿no? Los que tengamos. En el ejemplo pasado eran aquí, N igual a 10, ¿no? Vamos a utilizar, yo creo que los mismos datos de aquí. Ahora. Y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada
es ni más ni menos este, tal vez no puedo explicar tan fácil, pero ahorita que vean el ejemplo es la más fácil de todas, ¿no? Incluso es la más aburrida. Frecuencia acumulada, la suma de datos se van acumulando por cada fila, acumulando por cada fila, ¿ok? No por cada columna, no, por cada fila. Las filas corren de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y las columnas de arriba hacia abajo o abajo arriba, viceversa, ¿no? Vamos a ver si hay algo por acá. Eso no tenemos distribuido. Ah, acá me habían dicho, disculpen, no había visto la parte de acá de... Me habían puesto aquí unas notas, una tabla donde se subían, agrupan las frecuencias. A veces hacemos algo, ¿no? Ahí dice tendencia, algo más. Ahora, datos. Los datos eran los siguientes. ¿Cuáles datos teníamos? Teníamos el... Ok, vamos a poner acá otros datos diferentes, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a improvisar un poco para rellenar ahí. Datos, igual datos vamos a referirnos a edades, ¿no? Edades, vamos a trabajar con las edades, ahorita es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Pueden ser panes, pueden ser hijos, puede ser lo que sea. En este caso vamos a sumar las edades, ¿no? Ahora, vamos a poner a ver como dados, por ejemplo, de color de naranja. Un poco más grande, 36, si es una naranja, claro que sí. Y le ponemos el primer dato. Es el número 20, ¿no? Alumnos con edad de 20 años. Este, el de aquí tiene 21, 22, 23, 24, 25. Creo que lo puedo acomodar un poco. Bueno, y la frecuencia absoluta es la más fácil, ok. Esto nace de aquí, ¿no? De esos datos. Yo ocupo ponerles un dato, datos para empezar. Acá le puse estos datos con los que empezamos aquí, que eran con los que comenzamos, o más bien los originales eran estos, ¿no? Voy a acomodarles igual unos datos como estos de edades para acomodarlos en la tabla. Entonces, habitualmente, como les comento, se dan primero los datos y voy a ponerlos aquí abajo. ¿Qué les parece? Aquí. Voy a poner 20, 22, 24, 25, 23. Ahí está. Son muchos datos aquí, ¿no? La verdad, sí, este... Les puse de más, pero bueno, no pasa nada. Entonces, lo difícil más es seleccionarlos. Número uno, la regla sigue aplicando. Hay que acomodarlos de menor a mayor. El acomodado de menor a mayor tal vez sonará un poco, digamos, lo más fácil, lo básico, tal vez puede ser incluso hasta aburrido. Pero, pues eso, fíjense, nos va a ayudar mucho a acomodar aquí toda la tabla, identificar todo más rápido, ¿no? Ahora bien, vamos a acomodar aquí de menor a mayor. Va a ser un poco más difícil porque son más números, ¿no? Pero sabemos que el más chico es el 20, entonces comenzamos. 20, pues es un poco más pequeño para que me quepa. Ahí está, ¿no? 20, ¿cuántos 20 hay? Yo veo 1, 2, 3, 3 20. ¿Alguien más o ve menos? Si no, o sí, me dicen, ¿eh? Porque me suele equivocar mucho y luego con ese verde que está tan chido. Espera, déjenme poner las gafas. Otra vez, es que me cansa la compu después y así. Ahora, 21, tenemos 1, 2, 3, 4, 4, ¿verdad? 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bueno, ya nos damos una idea de cuál es el que a veces se repite, ¿no? Pero es lo más rápido de identificar, ¿no? Son 8 y llevo 4. Ahí está, luego 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿recuerdo? 24, 1, 2, 3,
4, 5. Está. Y 25 es 1. 2. Creo que 2 nada más, ¿no? Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 por 2, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, 28. Aquí están mis 28 datos ya acomodados de menor a mayor. ¿Ok? Entonces comienza la fiesta. ¿Ok? Ya que los tengo acomodados, me vengo para acá. Y ahora sí voy a poner 36 y lo vamos a poner de color rosa. ¿Ok? Ahora, 20. ¿Cuántas veces se repite el número 20? ¿Cuántas? 3. Entonces la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el mismo número, variable o valor. En este caso es el 20, se repite 3 veces. ¿Ok? No más, no menos. Luego el 21. 1, 2, 3, 4. 4. El 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, el miércoles. El 24. Vamos por último. Sí, me perdí. El 24, 20. Ok, son el 24. Se repite. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, el 25 es 2 veces, ¿no? Ahora, si yo sumo toda la frecuencia absoluta, voy a ponerlo aquí abajo, así como sumatoria, acuérdense que es esto, ¿no? Esto es la sumatoria, o sea, sumar todo, y voy a sumar, pues, estos de aquí. Entonces, 3 más 4, 7, más 8, 15, más 6, 21, más 5, 26, más 2, 28. Y tomamos en cuenta que esto es igual a n. Cuenten los datos de aquí. Y sería, voy a hacerlo, n, acuérdense que n es el número de veces o el número de datos en total, ¿ok? Ahí está. 28. Ahora, la frecuencia relativa, que es la FA entre N, es únicamente la frecuencia absoluta entre N, o número de datos en total. Entonces, aplico la fórmula que dice ahí. Vamos a ver, de color morado. Y aquí está. FA es 3 entre N. ¿N vale cuánto? 28. 3 entre 28, esto va a ser un poco más pequeño. 3 entre 28, o sea, como una calculadora, ¿y cuánto nos dan? 0.10. Entre 28, 0.10, así es, pero es 1071. ¿Ok? Ese 10 podemos dejarlo en 4 cifras. ¿Ok? Pero ahorita es mucho para manejar 4 cifras posteriores al punto. ¿Qué les parece en 2? En 2 es lo ideal. Entonces, tenemos que redondear esas dos cifras, que es el 10, se le queda como 10 o sube a 11. Sube a 11. Sube a 11, ¿no, profe? Por el 7. Exactamente, es mucho ojo con esos redondeos. ¿Ok? Pero hasta ahí, bien. Ahora anda abajo. 4 entre 28. ¿Cuánto es igual? 0.1428. Eso se redondea a 0.14, ¿verdad? Ahora, 8 entre 28. 0.28. Así es. 0.28.
28, 57. Se redondea. Para empezar, el 5 se redondea a 6. Y ese 6 hace que el 8 se redondee a... ¿Okay? Ahora, 6 entre 28 es igual a 0.2142. Eso se redondea a 0.21. ¿Estamos de acuerdo? De preferencia, ustedes vean, hacen su calculadora para que vean, pues revisando y verifiquen un procedimiento, ¿no? Que no es tan difícil. 5 entre 28 es igual a 0.1757. Se redondea a 18. Y por último, 2 entre 28 es igual a 0.07. Y listo. Ahora, sumen todos estos de aquí y me dicen cuánto les da. ¿Ok? Hagan la sumatoria de todos esos y cuánto les dan. A mí me dio 1, profe. Así es. En total da 1. ¿Apellido? Tirado. Tirado. Me contó Tirado. Ahí está. Entonces, la suma siempre en la frecuencia absoluta, siempre de los siempre, va a ser 1. Ojo con el redondeo, a veces el redondeo en este caso fue a favor, me dio 1, hicimos el redondeo correcto. A veces le puede dar 1.001 o 1.01 o por debajo del 1, 0.99, 0.98, 0.995, ¿me explico? Mientras esté muy muy cerca del 1, quiere decir que está bien los resultados de la frecuencia, ¿ok? Porque las divisiones, como vieron ahorita, las que dividíamos nos daban demasiados números decimales. ¿Ok? Entonces, a veces no se puede ser tan preciso por los números decimales. Pero en este caso, pues, nos dio 1. ¿Ok? Ahora bien, esta frecuencia absoluta hay que tenerla en cuenta porque esta es prima cercana de algo que vamos a estar sacando muy seguido, que es el porcentaje. Voy a ponerla aquí. Más grande, más grande. Es... el porcentaje. ¿Ok? Porque el porcentaje es la frecuencia relativa. ¿Ok? 3 entre 28 es lo mismo que tener 3 personas de 20 años de los 28. Imagínense que tenemos unas, pues, 28 personas ahí en un salón de clases y de esas 20, de esas 28, únicamente 3 tienen 20 y así sucesivamente. 4, 21, 8, 22. Ahí están acomodados, de menor a mayor, están desacomodados. Pero hay un porcentaje, entonces. ¿Cuál porcentaje es los muchachos de 20 años o muchachas, ok? O del sexo o género que sea. Son 3 alumnos. Esos 3 alumnos, ¿qué porcentaje son de 28? Pues bueno, se hace eso. 3 entre 28, ya tenemos, pues, la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se va a multiplicar ni más ni menos que por 100%. Si ustedes lo multiplican por 100%, ¿cuánto les da punto 11 por 100%? 11%, ok. Entonces, eso voy a ponerlo aquí. Ahí está, 100% es igual a 11%. Okay. Igual, abajo. Multiplicamos por 100% y es 14%. Okay. Y aquí abajo igual, ya voy a borrar el 100%, ya es no necesario. 29%. 21%. 18%. Y por último,
y no menos importante, el 7%, ¿ok? El 7% porque es 0,7. Si fuera punto, punto 7 sería 70%. No, ese 0 me hace saber que es un 7%. Y si yo sumo todos los porcentajes, me da ni más ni menos que 100%. Y el 100% es mi total, o sea, 28 personas. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ver directamente con el porcentaje, ¿ok? La frecuencia relativa es el porcentaje. Únicamente hay que multiplicar la división de la absoluta entre el número de datos o la n, lo que nos da el decimal, multiplicamos por 100 o por 100% y nos va a dar el resultado, ¿no? Únicamente el punto lo recorremos dos espacios, 1, 2, 11, 1, 2, 14, etcétera, etcétera, y así, ¿no? Y al final tiene que sumarme o 1 o 100%, ¿no? Ahora bien, ya sabemos cómo calcular los porcentajes, ahorita vamos a hacerlo de una forma gráfica donde sea más sencillo, ¿no? Aquí dice frecuencia acumulada, ¿ok? La suma de datos se van acumulando por cada fila, ¿ok? Entonces, se van acumulando por cada fila, y voy a ponerle aquí un poquito más grande, 36, de color verde, no, azul, uno que escasee. ¡No te! ¡Ay, me asustó! Dígame. ¿Está haciendo la ecuación en el pizarrón? ¿O estoy teniendo problemas con mi conexión? ¿Cuál ecuación? Bueno, aquí les estoy mostrando la tabla. ¿Sí pueden ver la tabla? Aquí ahorita la que tengo los porcentajes, ¿sí? Ah, sí, pero ¿estaba haciendo el porcentaje hablado o lo estaba escribiendo? Nada más multiplicar el punto 11 por el 100% que puse aquí abajo. Es que esto en realidad tendría que estar así. Punto 11 por 100% tendría que darme 11, ya vio cómo quedó. Así tiene que ir recto. Punto 11 por 100 o por 100% me da igual a 11%. Nada más que lo acomodé aquí abajo. Porque pues ya obviamente pues no. No, creo que tengo problemas con mi pantalla. Aquí yo estoy poniendo nada más la tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Donde están los números. ¿Sí pueden ver el FA, FA y así? Sí, eso sí lo veo. Ah, pues eso es lo que estamos, ¿no? Ah, ok. ¿Y el 11 que dice que escribió? Aquí está, ¿no? 11%. Sí, ya no lo veo. ¿Sí pueden ver ese 11% de los demás? El que estoy moviendo aquí. Lo puse acá a la derecha. ¿Sí se ve? Si quiere, entre y vuelves a salir, y a veces con eso se arregla regularmente ese tipo de problemas técnicos. Ok, avítalo. Sí, no se preocupe. Y voy a estar quedando grabado, ¿no? Creo que todos los demás están viendo bien. Ok, ahora bien, la frecuencia acumulada, quedamos que esta va a ser la suma. Empezamos con el 3. Ok, el 3 es el primero. Ahora, 3, ¿cuál es el de abajo? 4. 3 más 4, 7. ¿Cuál es el de abajo? 8. 7 más 8, 15. Más 6, 21. Más 5, 26. Más 2, 28. Y este 28, pues obviamente y justamente es este mismo que está ahí, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo la tabla de distribución de frecuencias es mucho más eficaz que la tabla de datos común y corriente que ya hemos visto, aunque la otra es más sencilla para tal vez menos datos, pero esta es para cuando tenemos grandes volúmenes de personas, ¿no? O de datos que agrupar, los podemos distribuir así, ¿no? Pues bueno, ya tenemos aquí la tabla llena y ahora también nos toca sacar la media, mediana y moda, ¿no? Entonces voy a poner aquí negro más pequeño 24, la mediana, la moda, y aquí vamos a sacar la media. Ahora le pongo la barrita en la X bar. Ahí está. Le voy a dar 2 puntos a la primera persona que me mandé por el chat de acá privado, de aquí del Big Blue, el de aquí, a la primera persona nada más,
que mande las tres respuestas, ¿no? Media, mediana y moda. ¿Ok? Igual lo voy a ir haciendo yo. Dicen por ahí, ¿cómo saco el file? Nada más vaya sumando los números acá de la frecuencia absoluta. 3 más 4, 7, más 8, 15, más 6, más 5, más 2. Y aquí voy a ver los resultados en ese orden, ¿ok? 3 más 4, 7, más 8, 15, más 6, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Sabían ni respuestas ni respuestas? Les regreso para acá. Y ya. Yo ya tengo ese dato. Si lo están haciendo, si no, para hacerlo yo de una vez, para que quede como ejemplo. Quiero que les dé un par de minutos más. Sí, si lo están haciendo. Ok, perfecto. Bueno, si lo estoy haciendo. Okay, gracias, ya con eso basta. Todo bien, todo bien. Voy a dejar de compartir aquí. Ya llevo el primero. Uf, a mí me salió diferente. Me salió diferente. Y lo voy a regresar aquí. Lo voy a dar, es más, lo voy a dar 5 minutos para que lo terminen de hacer ustedes, ¿ok? Igual Cantara le digo que pues tiene la 1 y la 3 están correctas, ¿ok? Igual se puede animar a hacer otra vez.
A ver, vamos a ver más opciones, si no ya vamos a darle cráneo. Creo que ya nadie más se animó, ¿no? Ok. Pues está bien fácil, muchachos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Tenemos que, para sacar la media, hay que sumar todos los datos. A mí me dieron toda la suma de datos, todos sumados. Me dio 568. ¿Alguien vio diferente o igual? Al sumar... 628. 628, ok, esto lo volvemos a hacer, ok. Aquí le dio diferente. ¿Alguien más le dio 628 o 528? ¿O 568? A ver, voy a sumar. Nuevamente. Tú, Vinci, es 628. 628, ¿verdad? Ahí está, ya lo volví a hacer, 1628. Gracias. ¿Qué fue el compañero que me dijo? 628 primero. Yo, profe. ¿Al apellido? Saucedo García. Saucedo. Ahí está, perfecto. Y la otra persona que me corroboró fue algo más, ¿no? Bueno, 628. Alcántara. Ahí está. Sí. Perfecto. Entonces, 628 entre 28 es igual a más ni menos que 22.4285, que se redondea a 22.43. ¿Ok? 22.43. Eso, pues, podemos, digamos, como redondearlo. Es que ese no es el logotipo adecuado. Es, déjenlo dibujo. Ese es el logotipo. Ahora sí, se redondea a 22, ¿no? Es como aproximar. Pero que el valor que en realidad me está importando y que quiero aquí es este. Ese es el correcto. Okay, ahora la mediana, ok, sin aplicar fórmula, cuando están números acomodados, sé que son 28, la mitad es 14, 14 de izquierda a derecha y 14 de derecha a izquierda, ok, hasta acá son 11, 12, 13, 14, 22, ok, hasta acá son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí está el 22, había contado mal. Ok, son estos dos. Estos dos, ¿no? Aquí está uno y aquí está el otro. 22 más 22, 44 entre 2, 22, ¿no? Entonces quedamos que la media es de 22. Y la mora, el número que más veces se repite. ¿Cuál es el número que más veces se repite? El 22 con 8 apariciones. De igual forma, aquí está la tabla. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? El 22, que se repite 8 veces, ¿ok? Y ya pues la media, aquí lo sacamos. Y pues la mediana, perdón, la media aquí y la mediana igual con aquí con los más acomodados y la media pues sumando y dividiendo. Ok, entonces les voy a dejar un ejercicio para hacer y posteriormente lo resolvemos y lo graficamos. Ok, ya para concluir esta clase. Entonces, ¿dudas con esto? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿hay algo por acá? No, todavía. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces voy a ponerles aquí un ejercicio.
Ahí está. Hay que hacer aquí con esos datos lo siguiente. Acomodar de... Mediano mayor. Hay que sacar estos cinco valores y dibujar o hacer su tabla de distribución. Ok, ¿qué hay que hacer? Ahí está, acomodar de menor a mayor, sacar el valor de n. Hasta aquí es bien fácil, ¿no? Media aritmética, ya sabemos, mediana, moda, y después dibujar la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Mini resumen, aquí están, la media es el promedio, la mediana, el valor del medio, ya acomodados, y la moda, el que más se repite. La tabla de distribución de frecuencias, aquí está el formato, echen un ojo, yo el formato se lo voy a poner a este lado, y ustedes tienen que recordar cómo pues poner el absoluto, la acumulada y la relativa. Okay, si quieren, tómenle captura a la pantalla o foto o algo así a esto para que les sirva para hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, con este ejemplo vamos a hacer un igual. Yo les voy a dar únicamente, acá les voy a dar estos datos y a partir de estos datos tienen que partir ustedes para sacar esto y hacer esta tabla. Ok. Era acá. En esto, ¿no? Ya pueden empezar a sacar esto en lo que yo les dibujo la tabla de distribución de frecuencias con el formato para que ustedes lo se acuerden de él. Ya está, ¿no? Completen la tabla ustedes, sus datos de menor a mayor, aquí acomodados, el menor creo que es el 84 y el mayor el 89, ¿no? Y listo. Ahí está, ¿no? Y ya para que no digan, se pierde poner ya los nombres.
Ahí está. Ustedes pues nada más completen lo demás. Y igual, ¿no? Espero que manden estos por el chat privado acá de la plataforma. Pues bueno, la acomodaría de menor a mayor es para ustedes, pues para que les ayude a hacer la tabla de distribución. Y únicamente mándenme por mensaje lo que son estas cuatro, ¿no? Son las que van a poder pues, recibir. La orden, media aritmética, mediana y mora. ¿Ok? Igual. Voy a revisar acá. Y le ponen aquí en el nombre que está aquí y le dan clic y ya aparece iniciar chat privado. Y ya pues nada más yo puedo ver, ¿ok? Ahorita déjenme, ahorita me regreso al ejercicio. Acá ya me mandaron algunas respuestas. Más rápido de lo que pensé. Y... ahí está. Ok, igual. Vayan haciendo eso y vayan intentando hacer la tabla de datos. Déjenme volver a compartir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está. Ok, ahí está. Bueno, voy a estar aquí, les voy a dar unos 9 minutos para que hagan esto y lo intenten plasmar acá. Ya después vuelvo yo y les explico cómo está este asunto, ¿no? Y listo, chicos. Entonces me voy a silenciar unos 5 minutos y ya se pueden ustedes, tienen de aquí hasta las 9 y media para resolver esto, mandármelo por privado, repartir unos cuantos puntos, contestarlo y hacer esto de aquí. Intenten hacer la tabla ustedes, ok, en su cuaderno, equivóquense y háganla o intenten hacerla como ustedes lo entendieron ahorita en la, vamos a ver el ejemplo, igual se los pongo unos cuantos segundos y a plus menos sí, acuérdense que denme el porcentaje y pues nada más, ¿no? Tienen que sumar 1 y 28 acá, 28 por aquí y así, ¿no? Y ustedes háganla y ahorita vamos a ver en qué nos falta mejorar o qué nos falta, o en qué pues está igual, ¿no? Espero que todos lo hagan igual. Bueno, vamos a silenciar cualquier cosa, aquí ando, ¿ok?
Listo, vamos a resolverle. A ver. Vamos a ver qué dice por acá el público. Mira, me viene en moda. Ahí está. Y por acá también. Ok, vamos a darle. ¿Se escucha, verdad? Ok, perfecto, perfecto. Ahí está. Esta va a estar fácil, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí. Adiós, acomodar, renovar, adiós. Empezamos por el 84. 84 de 1, 2, 3, 4. 25, 1, 2, 3, 4. 86. 1, 2, 3. Cuatro. Son tres. Yo veo cuatro. Hay cuatro. Hay dos en la tercera. Hay dos en la tercera fila y uno en la cuarta. Luego el 87. Voy a ponerlo mejor aquí. El 87 hay 1, 2, 3, 4. Luego 88, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 4, 5, 6, 7, 89. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ahí está. Que algo estorba. Ahí está. Este ya está, ¿no? Como ahora menor mayor, se queda valor de n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4. 28 también, ¿otra vez? 28. ¿Qué poca imaginación tengo? 28. Ahora sí, la media, es lo que se pone más intenso ahorita. A ver, la media, vamos a ponerle media, así nada más. Y va a ser la suma de todo eso. ¿Cuánto es la suma de todo eso? ¿Cuánto les dio? 2437. ¿Alguien le dio diferente? 29, 2429. A ver, vamos a ver cuánto es. Voy a prender la luz. Ok, ¿saben cómo puedo hacerlo más fácil? Fíjense, voy a primero rellenar la tabla de este lado. Ok, voy a poner de color del rosa. 84, 1, 2, 3, 4. Ahí está. 85, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, qué poca imaginación. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 4 más 4, 8, más 4, 12, 16, 23, más 5, 28. Está bien. Entonces, ya tengo esto, y mi calculadora voy a poner lo siguiente, ¿no? Así tal cual. Va a ser 84 por 4 más 85 por 4 más 86 por 4 más 87 por 4 más 88 por 7
más 89 por 5. 2429. ¿Ok? ¿Qué apellido? Alcántara. Alcántara. Deje algo para los demás. Ahí está. Y se divide entre la N, que es ¿cuánto? 28 para variar. 86.75. Ahora la mediana. La mediana es 14, pues aquí está. 87. De aquí para acá es 14. Y de aquí para debajo para acá, 87. Pues la mediana es... Y la moda, ¿cuál se repite más veces? El 88, con 7 apariciones. O sea, no, se van dando cuenta cómo lo puedo poner de la tabla y luego para resolver aquí por allá. Entonces voy a encerrar lo que ya tengo. El color verde, ¿no? Aquí está una cosa que me pedían. Ahí está de verde el 28, que si lo pongo así se ve muy feo. Aquí tenemos este valor. Este debajo, bueno, como que no puse la mejor combinación de colores, pero bueno, ahí está. Entonces, ya pasando lo último, ya vamos a acabar. Acá, 4 entre 28. Hasta el 27 sería punto 93, ¿no? Así es, ¿cuánto es aquí? 4 entre 28. 4 entre 28. Punto 14, ¿no? 14, 28. Sí, pero se redondea a punto 14. Ok, voy a poner este aquí así. Ya, pero ya la sumatoria nos va a dar 98. 98, ahorita vamos a ver qué pasa ahí. Entre 28, mejor que esté el medio, 0.25 exactamente, y 5 entre 28, 0.18. Nos sumamos y ahora sí, ¿cuánto nos da? Nos da este, bueno, voy a poner aquí la sumatoria, aquí es 28. 1. ¿Si era 1 cerrado? Da 99.98. A ver, 1.99 es 1, vamos a ver cuál nos da. A ver, 14 por 4, punto 14 por 4 es punto 56 más punto 25 más punto 18 es igual a 0.99. Así es. Ok, que 0.99 relativamente está bien, es 1, ¿no? Aquí nos salió el redondeo porque aquí se nos fueron como pues varios cosas de los decimales, ¿no? Entonces, en sí, punto 98, punto 99, yo creo que de punto 97 para abajo, así como punto 96, ya es como que le pongan más atención a su redondeo o a lo que están poniendo, incluso una respuesta puede estar mal, ¿no? Pero punto 99, 98, 97 están bien, o 1.01, punto 02, punto 03, ¿no? También está bien, me refiero a que sea pues 1.01, 1.02, 1.03. También es válido. Y por último, pues la frecuencia acumulada, ¿no? Vamos a ponerle el color que será bueno. Un color como este. 4 más 4, 8 más 4, 12 más 4, 16, 20. ¿Qué dijimos? 3 más 5, 28. Ahí está, ¿no?
la tabla completa, las distribuciones y asomadas y aplicadas, estamos en el porcentaje, ¿no? 14%, 25%, 18%. Al final me suma 0.99%, ¿no? Así como los desinfectantes que desinfectan el 0.99999, pues aquí es lo mismo, ¿no? Básicamente.